¿Cómo está? Esperemos que bien. Esto es La Dama y el Bárbaro. Por supuesto se está convirtiendo en La Dama y el Ausente porque Julio Bárbaro es un hombre tan ocupado. Yo creo que no me lo ha contado, pero creo que es año electoral y estamos trabajando mucho. No tenemos demasiado tiempo. Así que, una vez más, Julio no está estoy yo que soy maluki kuchi, me va a tener que aguantar. esto es la 95.5 fm radio concepto. sabe que el programa se repite. Ah, hemos cambiado. no, todavía estamos en junio. no, no hemos cambiado. vamos a cambiar en julio el horario. vamos a tener un horario mejor en sábado y mucho mejor en la repetición. pero la repetición todavía va a ser. Esta del de, miércoles de 22 a 23 Y más o menos a eso de las 5 de la tarde Gracias a la gentileza Y el arte de Daniel Villarroel Lo va a encontrar en Youtube Pone la dama y el bárbaro Y ahí lo va a ver eh, Un programa muy especial No sé si el invitado es de lujo Fíjese lo que le digo Porque no lo conozco Conozco su libro. Yo creía que era el único libro que había escrito, el primer libro, porque es muy joven, pero no parece que es el cuarto. Así que de ese cuenta que poco lo conozco. Al libro sí, lo leí. Es realmente no solamente fascinante, porque recupera un personaje del que por lo menos yo no sabía prácticamente nada. Y lo poco que sabía estaba equivocado. Alguien que fue embajador de la Argentina en la Alemania nazi, de comienzo del nazismo a comienzo de la guerra, ¿qué puede uno pensar que es bastante limitada, por cierto? Un nazi más. Olvidemos al personaje. Y resulta que el personaje no solamente no era nazi, era un tipo fantástico y nuestro invitado lo ha rescatado del olvido y me encantaría que usted también lo conociera no solamente al invitado, sino al personaje del libro, porque realmente es esclarecedor y uno se pregunta por qué por qué hay tantas cosas que no sabe, creo que es una de las pocas cosas que que hacen que uno siga viviendo, ¿no? Si tantas cosas por saber todavía. Como decía Menéndez y Pelayo Cómo morirse si habiendo tanto por leer, ¿no? <laughs> eh, lo comparto totalmente. Así que empiezo por presentarle al invitado de hoy, que estoy segura va a terminar siendo, como todos nuestros invitados de lujo, Julio B. Muti. Julio Muti, vamos a sacarle el B, porque total, no hace mucho. Este cuarto libro, ahora le voy a preguntar cuáles son los tres anteriores, que es el único que yo he leído, y se lo voy a mostrar porque vale la pena que vea la tapa y lo compre. Se llama En el Ojo de la Historia, ¿no? Ay, del Huracán. Se habrá dado cuenta que cada vez veo peor, ¿no? En el Ojo del Huracán: Misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Labugle Carranza. Desde 1932 a 1939, la editorial es el Olmo. Bueno, ¿cómo te lo pongo ahí? Si te lo pongo más abajo, lo agarrás igual, Daniel. ¿Sí? Bien, vamos a ponerlo ahí. Entonces uno dice: Bueno, un señor que fue embajador del 32 al 39, o sea que vivió el comienzo del nazismo. Y el comienzo de la guerra. Y después, cuando lee el libro, se entera que además vivió la Primera Guerra Mundial, también en Alemania. O sea, el hombre estaba destinado a ser un testigo de la historia alemana que cambió la historia geopolítica de Europa, con lo cual nosotros que somos eurocéntricos, nos cambió también a nosotros la historia en alguna medida. Se nos cayó, se nos cayó se nos la buble Qué horror. No permitamos eso. Julio, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió primero escribir el libro? ¿Cómo descubriste el personaje? Y antes que nada, contame cuáles son los tres libros anteriores, que ahora ya hay que leerlos. <laughs> bueno, eh, primero que nada, gracias por la invitación, Malú. No, por favor. Este, bueno, ¿cómo se me ocurrió escribir el libro? En realidad. Eh, por lo mismo que, que creo que le habrá pasado a muchos otros investigadores. Yo hace unos 3-4 años estaba investigando sobre los espías alemanes que hubo en Argentina antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que después terminó transformándose en un libro. Eh, que después te voy a contar de qué se trata. Eh, y bueno, surgió el personaje de la Bouglé por una serie de episodios que habían sucedido: una serie de eventos, de altercados entre Argentina y Alemania por la detención del jefe del partido nazi en Argentina. Mm -hmm. Esto es unos meses antes de la guerra, cuando la Boule todavía estaba en Berlín, ¿no? en su puesto de, de embajador. Y me llamó la atención, primera búsqueda, ¿no? bibliografía, eh, trabajos, había un trabajo por ahí perdido en una revista muy importante que todos conocen, que es eh, Todo es Historia, sí. eh, un trabajo de la década de los 90, bastante que, que para lo que es una investigación sirvió, por supuesto, algunos artículos del Diario de la Nación generalmente de García Molina y no mucho más que eso es decir eh, era un personaje que había estado siete años en Alemania eh, presenciando los eventos más importantes que se habían desarrollado prácticamente en el mundo en ese momento que aquí iban a cambiar al mundo para siempre no Así es. el surgimiento del nazismo el periodo entre entreguerras, etcétera eh, y no había mucha información sobre él. Yo quería saber bien, llegar hasta el fondo, quién era ese personaje y por qué había actuado de tal o cual manera. Y realmente la información que yo tenía a mano no me lo permitía. Entonces de ahí un poco surgió en, en mi cabeza la idea de empezar a investigar un poco, no de escribir un libro ¿no? sobre él, sino de investigar un poco sobre ese personaje perdido y qué había pasado durante esos siete años en, en, en un lugar tan importante como era Berlín en ese momento. Eh, lo primero que hice fue comprar su libro lo cual me costó muchísimo conseguir. Sí, un libro seguro. editado en el año 46 que se, llamaba, que se llama Misión en Berlín, sí. ¿No? de, él. De, de su propia pluma, que era un libro tomado de su, prácticamente de su libreta de apuntes. Él cuando vuelve a Buenos Aires, eh, después de, su, su, de salir de la diplomacia, lo publica con editorial Kraft, esto es después de la guerra en el año 46. Mm. Eh, un libro fantástico, pero que decía un montón de cosas sobre él y sobre esos periodos. No muy interesantes, que lo describían a él como un personaje, como un demócrata, etcétera, y que se oponía al nazismo en, en muchas cuestiones, y que a su vez eh, ejercía su rol de embajador y tenía un contacto muy cercano con ciertos personajes del nazismo. Eh, y eso me llevó después al, al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y uno podría decir. Eh, lo primero que pensé en ese momento fue. bueno se corroborará sus informes secretos con lo que él realmente expuso públicamente en el año 46 cuando todavía esos informes eran secretos. Probablemente no, pensé yo. Probablemente el libro estaría maquillado de tal o cual manera para que eh, digamos él quedar bien parado ante ciertas situaciones que obviamente se conocieron en el transcurso y después de la guerra con respecto al nazismo. Sin embargo, no. Sin embargo, él era eh, él siempre expuso en el libro Misión en Berlín, un largo libro, su verdadera personalidad y su verdadera opinión sobre un montón de cuestiones, y me dejaron ver en, en esos informes secretos que él mandó desde el año 32 hasta el año 39, eh, y que muchas veces cayeron en saco roto en nuestra Cancillería, como él, a medida que iba avanzando el nazismo, y el nazismo iba obteniendo logros muy importantes para la sociedad alemana y para recuperar el honor de Alemania. Como él sabía que debajo de esa capa superficial se escondía un régimen muy oscuro, ¿no? Y cómo lo, cómo lo fue denunciando y cómo fue denunciando también su avance en la Argentina, aún estando a miles de kilómetros en Europa, ¿no? él fue denunciando cómo el nazismo iba avanzando en Argentina. Y uno puede preguntarse cómo es eso posible, estando a tantos miles de kilómetros de distancia, porque era más probable que uno sepa qué pasaba estando en Buenos Aires que estando en Berlín. Sin embargo, eh, en Alemania se sabían cosas que acá no se sabían, por empezar. Por ejemplo, los alemanes hacían todos los años, los nazis, empezaron a hacer todos los años el, un congreso de los alemanes en el extranjero en la ciudad de Stuttgart. Y ahí concurrían muchos delegados del nazismo de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Y ellos iban exponiendo en esos lugares todas las cosas que hacían en, orgullosamente, por supuesto. Sí. Cómo educaban a los chicos nacidos en Argentina, eh, cómo daban órdenes a, a gente que vivía en un país extranjero. Eh, cosa que absolutamente es una cosa que va en contraria a las normas de cualquier, de cualquier república, etcétera. Y la Bugles iba enterando de esas cosas que no trascendían del todo en Argentina, y obviamente eso lo ponía de muy mal humor. Y él las denunciaba, no solamente en Alemania, digamos, sino también enviaba informes. Este, incluso de cómo eran educados los chicos argentinos que eran nacidos aquí en Argentina de padres alemanes cómo eran educados como alemanes y nacionalsocialistas cómo viajaban maestros que ni siquiera hablaban el español cómo enseñaban con manuales escritos eh, por los nazis en alemán en 200 escuelas que dependían directamente de la embajada sí, cómo esos chicos nacidos en Argentina cuando iban a la embajada alemana le destruían el pasaporte argentino y le daban uno alemán ¿sí? Este, bueno, ese tipo de cosas que él iba denunciando y que ¿Algún? en Argentina caían un poco en saco roto, ¿no? No se hacía mucho. Padre de Biondini, madre de Biondini, <laughs> <laughs> alguna cosa por el estilo. ¿Alguna cosa no, por el pero estilo? una pregunta, que es esto, que hayas encontrado eh, documentos secretos de este tipo en el archivo de Cancillería, él empieza en el 32, o sea, con el gobierno de justo, que era un gobierno... No fue ni Así década es. ni fue infame, ninguna de las dos cosas. Fue un gobierno fraudulento, eso es otra cosa. Pero fue un gran gobierno justo, fue un gran presidente y era un demócrata. Y eso es al margen. O sea que del 32 al 38 teníamos, eso entiendo que se hayan guardado los sí. documentos. Porque está bien, el GO avanzaría, pero el sí. gobierno, por más que era un militar. Justo. Sí. El primer ingeniero fue el ingeniero civil de la UBA, además de militar, porque no me digan que tenemos el primer ingeniero presidente ahora. Eh, pero a partir del 38, del 38 al 39, Ortiz, Ortiz. Eh, estaba demasiado enfermo. O sea, sí. ya, ya asumió. Al punto de que, bueno, pues queda ciego. Por eso, y asumió con la diabetes muy, muy avanzada. Y la medicina no estaba tan avanzada. O sea que, de verdad, el GO se estaba haciendo dueño de la situación. Castillo era pronazi. Ramón Castillo, vicepresidente, luego presidente. Su canciller retiró, también. Su canciller Idem. Que tenía un peso muy fuerte ¿no? en ese momento. Y a partir de ahí, eso es lo que me extraña: que en esos dos años, o quizá el último año, eh, se hayan guardado los informes. Bueno, suele ser. Yo no soy desidia. un especialista, esto lo quiero aclarar. No soy un especialista en lo que es eh, el área de relaciones exteriores. Sí me metí de lleno en el archivo por este trabajo. A mí me interesaba mucho más el personaje y la historia en general que hacer un trabajo por ahí técnicamente sobre relaciones exteriores eh, impecable, ¿no? no Para pero... eso hay otros técnicos especialistas. Sí. De todas maneras, yo entiendo que muchos de los cables que sobre todo en aquella época, ¿no? Donde por ahí la, la, los medios de comunicación eran muy diferentes a los que soy, son hoy en día. Muchos cables y muchos informes eran confidenciales, es decir, eh, eran, digamos, para la vista del canciller, del presidente y quedaban resguardados por un determinado tiempo. Hoy en día todo eso eh, está claro, liberado. Lo que no, ¿no? entiendo es cómo no los quemaron o los rompieron. Es decir, yo creo que hay Gracias a Dios en este caso, sí. porque se conservaron, debe haber habido la inercia de, bah, la BUE estaba mandando otro informe, Chit, guardamos. Yo creo que pasaba mucho eso. Eh, sí. Los cancilleres que estuvieron en esos momentos, eh, digamos, tuvieron. ¿Por qué no los nombras? Sí, bueno, el primero que estuvo en la época de la BUE fue Saavedra Lamas. Sí. sí, bueno, todos lo conocemos, premio Nobel. Premio etcétera. Nobel de la Paz, año bueno, 35. Lo podemos, digamos. Pero yo creo que hubo dos personajes que vinieron después. Pero eso era justo. Claro, sea, hubo dos personajes que vinieron después, con Ortiz y con Castillo. Mm -hmm. eh, y esto lo digo también en otro libro que escribí yo, el anterior, Nazis en la sombra, sobre los espías nazis, ¿no? que el que mencionaba antes. Muchos en Argentina creen que el nazismo llegó a caminar los pasillos de la Casa Rosada con, con el golpe del 43. No. Con, y con Perón, y que vino con Perón debajo, debajo del ala de Perón, digamos, ¿no? Eso en realidad no es así. Eso pasó antes. ¿sí? Obviamente. Eh, como usted dijo antes, con Castillo, <laughs> sí. y, y menos con Ortiz y más con Castillo. Bueno, mucho menos con Ortiz, pero sí. Ortiz no mandó todo lo que debía porque no podía. Tiempo, claro. Bien, los cancilleres que estuvieron eh, en la época de, de la Boglé fueron, eh, como dije recién, Saavedra Lamas, luego Cantilo. Eh, Cantilo tiene dos... Eh, o el equipo de Cantilo, porque no era el solo, tenía asesores sí. legales, etcétera, tiene dos actitudes muy reprochables para lo que es hoy en día, sobre todo en el año 38. Son los responsables de. Eh, bueno, en el año 38 recrudece muchísimo en Alemania la persecución de los judíos y tanto la Embajada Argentina como los consulados generales se ven invadidos de israelitas. Con alguna vinculación con Argentina, ya sean nacidos en Argentina o naturalizados. ¿sí? La Buglé tenía una opinión que hoy en día puede ser, es reprochable, ¿sí? que él decía que en, en aquella época había que, que diferenciar entre el Argentino. Eh, el argentino nativo y el argentino naturalizado y el argentino naturalizado por oportunismo, él decía. Porque había judíos que se presentaban en la embajada, naturalizados argentinos, pero que eran alemanes nativos y que la Boule decía que recordaban su nacionalidad solo en un momento de desesperación. Pero de todas maneras él estaba dispuesto a ayudarlos. Él envió un informe en el 38 diciendo que él había instruido a todos los cónsules para que presten eh, eh, socorro a esos eh, alemanes que tenían un pasaporte argentino porque en algún momento habían vivido en Argentina y luego habían vuelto. La realidad es que eh, la Cancillería instruyó a todos los cónsules y a la Boule para que no hicieran eso. En realidad en ese momento lo que pedían muchos de esos judíos eran que salvaran sus negocios porque estaban siendo expropiados por los nazis eh, directamente contra ninguna contra ningún pago o a precio vil, ¿sí? y la realidad es que de, la respuesta de Cantillo y de su equipo técnico fue en realidad esos son alemanes viviendo en Alemania, más allá de que hay un tratado de Paraná de 1857, sí. etcétera, donde bueno eh, la realidad es que Argentina en ese momento se oponía a la doble nacionalidad. Y más allá de que tengan un pasaporte argentino por naturalización, son alemanes viviendo en Alemania. Por lo tanto, puede hacer el gobierno alemán lo que quiera con ellos. Y bueno, el informe final de la BOULE decía que bueno, eso limitaba a esas personas a que su único futuro sea picar piedra en un campo de concentración. Y o sea que los derechos humanos no existían, no existían no, para, para que que la esas gente, personas. Para que la gente se entere que los derechos humanos son muy nuevos, son posteriores. A la, primera, ...a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el segundo acto muy reprochable de Cantilo... ...tal vez peor que el anterior... ...y de... ...bueno, y de, digo de Cantilo... ...y digo de las personas que estaban en el gobierno de Argentina... ...en ese momento, ¿no? Fue la, la, la famosa Circular 11... ...que durante muchos años fue un mito... ...y que gracias a la investigadora Beatriz Gurevich... ...se descubrió en la década de los 90... ...y a Uki Boni que la, la, la... ...le dio difusión... Eh, era una circular también de, de ese año, del año 38, eh, en el cual se instruía secretamente, y esa sí fue secreta hasta la década de los uh -huh. 90 y fue quemada pues, en, muchas, uh -huh. en muchas embajadas, eh, y, y en la, incluso en, en el archivo de la Cancillería no está, o sea, esa sí fue quemada, porque era mucho más vergonzosa uh -huh. tal vez. Eh, esa circular instruía a todos los cónsules a, de, a denegar el visado a cualquier elemento que el gobierno alemán considerara eh, que expulsara, ya sea argentino naturalizado, no lo fuera, sea judío, elemento comunista, etc., y se le negara el ingreso eh, a la Argentina, aún si tuviera un pasaporte de argentino por naturalización, ¿sí? a, eh, digamos, y eso era a costa incluso, o sea, a riesgo de perder el trabajo, decía la circular decía eso, ¿no? Que si a algunos se les escapaba, que a algunos se les escapó y no por desconocimiento, eh, corrían el riesgo incluso de perder su trabajo. Y todos los, los cónsulos de carrera y los embajadores aceptaron esa circular. ¿no? Y por eso la, la, la inmigración judía a la Argentina se vio. Y siguieron eh, re, durmiendo. Achicada prácticamente a cero. Y siguieron durmiendo pacíficamente. Achica o sea. Eh, Buki Goñi en su libro hace un, hace un análisis más profundo que el, que yo, digamos, en, en el mío sobre, sobre ese circular 11, porque yo no quiero hablar, digamos, mi trabajo no es, no es sobre eso puntualmente. Dice que la inmigración se redujo de judíos prácticamente a cero después de esa circular. Más allá de que se sabe que algunos cónsules montaron un negocio sobre eso. Y que no fue el caso de la Boglé, que su hija me contaba. Igualmente, no tampoco dependía de la Google, que era el embajador, el, la visación de los, de los pasaportes. no Eso es un tema más de consulados. Sí, consulado, sí. eh, algunos cónsules montaron un negocio, como especialmente pasó en Hamburgo, ¿no? donde los judíos pagaban sumas importantes por la visación de un pasaporte. ¿no? Y algunos judíos ricos pudieron ingresar y romper ese bloqueo, que igualmente fue común, digamos, a toda Latinoamérica. no O sea, a muchos países que realmente cerraron un poco la inmigración de esos elementos que ellos llamaban indeseables Brasil también sí 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 mayoría, a, a pesar de haber yo no colaborado. soy un especialista en ese tema eh, el otro día Emilio Perina me decía tal vez no Uruguay Uruguay no eh, siguieron pudiendo ingresar eh, pero básicamente en ese momento se cerraron un poco las puertas para esas Uruguay personas. Uruguay me que... parece normal por la, por la mm. configuración mental de, de todos los gobiernos uruguayos, ¿no? básicamente. Más abierto, mucho digamos, más sentido Pero además de eso, es decir Brasil me llama la atención porque Brasil en las dos guerras peleó del buen lado, de buen lado. no tuvo una vergonzosa neutralidad. O por lo menos en la, la nuestra... segunda supo virar a tiempo, <laughs> supo virar a tiempo en la segunda. Y yo creo que a, a Vargas lo llevaron un poco a eso y Los ta, nazis y, y tamaratí, queriendo, queriendo derrocarlo Y Itamaraty es la mejor Escuela de diplomacia del mundo De lejos Fue un, fue un gran consejero que no pasó no con, Acá eh, Bueno, el que sigue después En la lista de cancilleres eh, Es Ruiz Guiñazú sí. Que toma Según algunos historiadores Una de las decisiones más nefastas Junto con el presidente Castillo De la política exterior de la historia de Argentina ¿no? Que eso se da en la conferencia de Río Del año 1942 Enero del 42 Totalmente de acuerdo eh, Luego del Poquito tiempo después del ataque a Pearl Harbor Un mes y medio, un mes después Bueno, Hawái no pertenecía ¿Y al quién continente era, ¿Quién era el embajador en ese momento en Brasil? Eduardo Labogulé Le tocó siempre ¿Y por qué renuncia Eduardo Labogulé? <laughs> que es la gota que rebalsa el vaso, yo se lo pregunto a la hija, ¿por qué se va intespectivamente de, de Río de Janeiro luego de la conferencia? Y dice, mi papá renunció porque Enrique era un nazi. ¿Mm? Yo no creo que Guiñazú haya sido un nazi, pero sí que era un buen amigo de los alemanes, ¿no? Si no era un nazi, era un filo nazi. Uh -huh. Y ahí bordeaba. Bueno, ¿qué pasó en la conferencia de 42? Argentina no se alineó con el resto de las naciones eh, americanas y sudamericanas y no rompió relaciones con Alemania. Es que el pretexto era que no formaba parte del continente, porque el acuerdo es: si cualquier país de América es atacado por un país externo al continente, todos los países del continente rompen relaciones con el país atacante. No se hizo con Japón porque, según Ruiz Iñazú, Hawái no pertenecía al continente, lo cual es cierto, está ahí en la mitad de, de, del Índico, sin lugar es a dudas. Y ni siquiera era el quincuagésimo estado, porque lo fue en el año 50, pero era un protectorado de los Estados Unidos. Claro, además fue un y ataque deliberado un contra. Puntual, no mataron un civil. Ajá solamente no claro. había un portaaviones, los barcos, uh -huh. eso, fue, es cierto. eso fue todo muy 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 pasado casi como hecho claro. por el Mozart. Más allá del hecho en sí tiene que ver con, con, con cómo se comportaba Argentina en ese momento con respecto a las potencias del eje, ¿no? o sea Argentina no era un país alineado con el eje pero era un país que mantenía una clásica neutralidad eh, como fue en la primera guerra mundial que eso era absolutamente funcional a los intereses del eje, ¿verdad? Sin o sea, no es que Argentina, lugar. o sea, y obviamente luego con el golpe del 43, eh, donde, digamos, se continuó con la misma política y los militares que tomaron el gobierno... Se eh, incentivó. Exactamente. Se incentivó. ¿Qué pasó? Justamente Brasil entró en la guerra del lado uh -huh. de los aliados y tenían así como un delirio, ¿no? Y eso está en muchos muchos documentos, como un delirio de una paranoia de guerra con Brasil. Entonces, como Estados Unidos, como Argentina no se alineaba con Estados Unidos, ¿a quién iban a poder comprarle armas y a poder perte, perte, pertrecharse para una hipotética guerra con Brasil? A las potencias del eje. Entonces, Argentina de esa manera, a partir del 43, empieza a intentar, a través de diplomacias informales, a través de los mismos espías que ilegalmente operaban en Buenos Aires, que se reúnen con Perón, con González, con incluso con el presidente, en ese momento, intentar comprar armas a Hitler y enviar una persona a Alemania a través de una fachada que es Osmar Helmut, que es, no es otra cosa que un hijo alemán es que ejerce el espionaje en Buenos Aires. O sea, embajadas paralelas hemos tenido siempre Totalmente. Esto para el público No, no inventó nada el gobierno kirchnerista con Venezuela no. Embajadas paralelas han existido siempre Bueno, vamos a reconocer que el Reino Unido Bueno, muy atrás en la historia Tuvo su historia paralela con la piratería Una cosa eran los barcos de su majestad la reina Isabel I Y otra cosa eran los piratas que mandaban al Caribe Así es. pero funcionaban para el mismo fin de todo. De la misma modo. manera. O sea que bueno, eso, esa historia terminó mal también, sí, ¿no? Sí, es, eso se da un poco en <coughs> todos lados. Pero la máquina es que lo nuestro es como muy asquerosito, desde mi punto de vista, ¿no? Totalmente pro-aliada y anti-eje. <laughs> Aclaremos. Sí, sí, sí. Y a mí me parece tan lamentable que la sí. Argentina haya tenido... Desde la época de Irigoyen. Porque hay neutralidad. Sí, yo entiendo lo de la neutralidad. Hay neutralidades neutrales, difíciles. Suiza era un país neutral, neutral, porque los dos bandos necesitan un banco. Eso es obvio. Pero la neutralidad de Suecia era pro aliada. La neutralidad nuestra era pro eje. Absolutamente. Porque las neutralidades siempre tienen un. Y eso un enojaba color. muchísimo a Estados Unidos. Muchísimo. Y lógico. Y los ingleses se hacían un poco los distraídos. los ingleses quizá les convenía porque Así al es. ser neutrales, entre comillas, los barcos con alimentos, etcétera, Los alemanes se cuidaban muchísimo sí, de un no ir, barco argentino. No iban a tocar un barco por eso argentino. Esa es la explicación que te va a dar de Rui Por eso quien pre más presionaba... Eh, Estados Unidos quería igualmente que Argentina se alineara y, y rompiera relaciones con Alemania, ¿no? Y con las potencias del Eje. Bueno, lo hicimos cuando ya perdieron. En realidad lo hicimos, <laughs> nosotros rompimos relaciones en el año 44. Sí, bueno, ya. Lo, y lo hicimos de manera obligada, dañadientes. No, y ya estaba, ya estaban vencidos. Y aún así, Perón y la cúpula del gobierno militar no querían igualmente romper relaciones con Alemania, sí. lo hicieron porque los extorsionaron los los estadounidenses, si es que se puede llamar extorsión, con informes de inteligencia eh, absolutamente certeros que, que ubicaban a este personaje, entre otras cosas, Osmar Helmut, que había mandado Perón y la cúpula de Goa a comprar armas a Hitler, eh, y, con, digamos, informes, y con actividades y nombres que tenían los espías alemanes en Buenos Aires, eh, muy vinculados a, a esa camarilla de gobierno. Eh, y que empezaron a filtrar un poco también los estadounidenses a través de periódicos uruguayos y que llegaban esas informaciones a Buenos Aires. Entonces fue demasiada la presión, y bueno. Eh, se vieron obligados, no solamente a romper relaciones. en febrero del 44, creo que fue más o menos en ese mes, sino también a empezar a perseguir de verdad, a perseguir de verdad. a los espías alemanes que operaban y hacían y deshacían en Buenos Aires como querían, incluso traficaban eh, con platino, con materiales escasos en Alemania, eh, con bueno, con personas, e incluso llegó a, llegaron a desembarcar un velero en Mar del Plata, cargado de libras esterlinas falsas y material de radiotelegrafía. Eh, y bueno, no quedó otra que empezar a, a meter los presos de verdad. Mm -hmm. Sí, a, a, a contratar, digamos, cambiaron al jefe de la inteligencia en ese momento que se llamaba Coordinación Federal. Eh, pusieron a un mayor que se llamaba Oscar Contal y empezaron a perseguir de verdad a los espías alemanes, ¿no? En algún momento tenía que llegar y el corte también tenía que llegar, <laughs> pero ya sabe que es muy cortito. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con una parte tan fea de la historia argentina, pero sabe qué pasa? Que hay que conocerla. Porque si no la conocemos no no es que vamos a cambiar la historia, pero podemos cambiar el futuro, que es bastante más importante. Pero hay que saber de dónde venimos y venimos de algunos lugares sumamente oscuros. Con personajes luminosos que no conocemos, como el señor Eduardo Labougie. Contame, contame. El hombre empieza a ser, es decir, se recibe de abogado y entra derecho viejo a Cancillería, porque en una época en que se entraba a Cancillería sin pasar por por esos dos años que hay ahora, eh, muy claro. joven. Sí, sí, sí. Él era un era un diplomático que, como se dice, un diplomático de carrera, de car no, era absolutamente. De carrera, sí. Eh, digamos, no estaba identificado con ningún partido político, ni era un militar, ni nada por el estilo. Eh, como hablábamos el otro día en el programa... No era de... categoría 5. No, eh, en realidad, o sea... Esos uniformes y esas esas condecoraciones que parecen militares, que se usaban no, en aquella época. No, no, se época, usaban, eran los eran embajadores. Los, los, claro, los uniformes de los, en, de los embajadores. En ¿no? todas partes del mundo. En todas partes del no mundo. Solamente que hasta, acá. Creo que hasta la década del 60 sí, sí, sí. todavía con sí, ¿no? sí. esos sombreros emplumados, sí. etcétera no Que hoy en día nos, nos parecerán por ahí un poco pasados de... Sí, no, de, como de... que... Pero claro, el abogado era un, el abogado también, hablaba varios idiomas, su mujer también era una persona muy ilustrada. Eh, bueno. El empieza, eh, sus primeros destinos internacionales son en países americanos, eh, secretario de la embajada de, en Estados Unidos, estuvo en Cuba, estuvo en Venezuela, en México, ya como, como bueno, ministro plenipotenciario, y tiene un destino que yo creo le cambia la vida en el año 14. Ah. En el año 14 ya era un hombre como que estaba destinado siempre a estar en el ojo del huracán, por eso también le, el... El título del de libro de va a Alemania, ¿no? Como funcionario a la embajada en Alemania como secretario de primera clase ya un hombre bien considerado hablaba fluido alemán y ahí él empieza a inventar sus relaciones en la cúpula de la política de la industria eh, en Alemania. ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un buen diplomático. Exactamente, era un excelente diplomático la Google. conocía muy bien su trabajo. Eh, termina como, como encargado de negocios ya en el año 18, o sea que él pasa toda la Primera Guerra Mundial en Alemania y conserva los contactos que él tenía, por ejemplo, cuando él vuelve a Alemania en el año 32 y cuando lo recibe von Papen, que era un, una persona importantísima de derecha de Alemania, canciller, etc., le recuerda sus libros ya escritos sobre la Revolución Alemana y lo primero que hace también es agradecerle, y si Alemania nunca va a olvidar, y también esto se lo dice Hindenburg en una entrevista privada sí. en el año 32, nunca va a olvidar la neutralidad argentina. Y ahí un poco lo que decía usted hace un rato sobre hay diferentes tipos de neutralidades. Sí. Neutralidades verdaderas y neutralidades sí. que son realmente funcionales a alguna parte. Y en ese caso la Argentina era siempre funcional, como dijo usted. Al lado incorrecto. Sí, que nos y estaba mal. del lado incorrecto, le sí, gustaba así. Alemania, sí. eh, leía a los filósofos alemanes, eh, su corazoncito estaba mucho más de ese lado, mal que les pese a los radicales, esa es la verdad. Era un poco eh. la tradición argentina que se marcó en ese momento y se continuó en el periodo de entreguerras, ¿no? Bueno, por eso nuestro ejército lo, está copiado del prusiano. Claro. La googleé por ahí y esto y, lo hizo en sus informes, hubiera querido que a medida que... Que, la guerra, que se declaró la guerra y que ya en el año 38, con la crisis de Múnich, etcétera que Argentina ya hubiera tomado otra posición, y eso está en sus informes. ¿sí? Y más allá de que algunos puedan decir que la Boule estaba cercano a ciertos personajes del nazismo, pero había que estar cercano para, era un diplomático. Exactamente. Era, Argentina estaba en excelentes relaciones con Alemania, era un país que no, digamos que tenía relaciones comerciales y diplomáticas fluidas, era un país, un inversor importantísimo en Argentina, estaba entre el tercero y cuarto lugar sí. siempre, eh, había empresas importantísimas radicadas en Argentina, y era el trabajo de la boule, no solamente hacer las denuncias que hizo, tanto en Alemania como en Argentina denuncias que no se conocieron en su momento porque eran confidenciales, como también tener excelentes relaciones con eh, la cúpula del nazismo, que era el gobierno que lo albergaba en ese momento a la representación argentina. Pero eso le corresponde a todo buen diplomático. Le guste o no le guste el gobierno del país donde está, debe tener buenas relaciones. Para saber qué hacen, a dónde van, cómo manejar las relaciones de su propio país con el país que lo está albergando en ese momento. Para eso está un diplomático. Para eso está un diplomático. Exactamente para eso, porque si no, no tienen en este momento de comunicaciones con una fluidez absoluta, de Skype y todo lo demás. ¿Para qué existe un diplomático? No tiene sentido. Un presidente habla con otro, un primer ministro con. Está para tener relación personal. Quiero aclarar algo también, ¿no? O sea, él no tenía solamente una excelente llegada, eh, él era una persona eh, que tenía una excelente llegada con la cúpula del nazismo, ya sea Gering, Hitler, Ribbentrop, Weizsäcker, los principales interlocutores. Él sí. llamaba mi amigo a Víctor Lutze, el jefe de las tropas de asalto, ¿sí? Pero también. Eh, era una persona que estaba en excedente consideración y era consulta permanente de las potencias occidentales. Y esto lo encuentro yo un poco en el libro, ¿no? con el episodio del último salvoconducto. Un episodio que pudo haber creado, yo no digo que pueda haberse salvado, yo creo que no, salvado del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero sí puede haber contribuido, gracias a la popularidad, a generarse un puente de comunicación entre lo que eran ya dos posiciones irreductibles, de la Alemania nazi y las potencias occidentales. Cuando la se va, Víctor Lutze, el jefe de las tropas de asalto, en el año 39, creo que en el mes de junio, le hace una fiesta fastuosa en su casa. A todo lujo, 100 personas, eh, personas importantes del nazismo y personas importantes del cuerpo diplomático, embajador de Alemania, Italia, eh, Francia, Países Bajos, Bélgica, etcétera. Bueno, fiesta avanzada hasta las doce de la noche, más o menos. La Bouglé se retira y en el vestíbulo se retira a su vez también el embajador de Francia. Víctor Lutz, Lutz los despide y les dice, con hombres como la Bouglé, dice a propósito delante del embajador de Francia, que uno se puede sentar y hablar hombre a hombre, ¿no? Pueden, tal vez las cosas solucionarse, puede crearse un salvoconducto y podemos no ir a la guerra. Lo cual no significa que si la guerra se, se desata yo voy a ser el primero en tomar las armas, ¿no? que también era lo que Col le Col claro. Colondré era el embajador de Francia. Colondré sí. Eh, se queda, por supuesto, choqueado con esa declaración y al otro día lo primero que hace no es ir a hablar con Víctor Lutz a ver si pueden salvar las cosas. Va y se presenta en la embajada Argentina, el embajador de Francia, luego de haber consultado a su gobierno a pedir consejo a Eduardo Lavoglé. A decir qué hago con esta, con esto que tengo entre mis manos. ¿Puedo llegar a, a, a salvar la guerra o a generar un entendimiento con Alemania? Van a ¿Cómo generar, será visto esto? Van a generar un entendimiento con Alemania. Bueno, la Boule dice, es, bueno, es, es, es una posibilidad, tómenla. ¿no? O sea, la Boule ya con las valijas listas, lista para irse a su, a su próximo destino, que era Chile, después de siete años. Eh, bueno, Colondré, el embajador de Francia, siguió dudando durante muchos años, y durante el, muchas semanas. tuvieron el gobierno de Vichy. Y, y terminaron sí, sí, sí. en el gobierno de Vichy, que probablemente hubiera sido lo mismo, no hubieran terminado lo mismo, pero por lo menos hubieran gastado el último cartucho que no lo gastaron. No, porque a París, sabes que la lo defendieron los rojos españoles que se habían refugiado en Francia. Duró 19 días. No no había franceses defendiendo París. Tenemos un premio Nobel de literatura que lo único que hace es escribir preguntándose: El nació en el 45. ¿Cómo fue posible que sus padres, gente normal, no hubiera peleado? ¿Cómo fue posible que Francia no se hubiera defendido? ¿Cómo fue posible que Francia se hubiera entregado? Porque esa fue sí. la verdad. Sí, bueno. Perdón, un... papá, pero es la verdad. <laughs> es la verdad y bueno, fue, es un, una historia muy puntual, ¿no? Ya eh, cómo se desarrollaron los hechos siguientes. Este episodio que yo conté creo que no hubiera cambiado la historia. No, probablemente. Pero por lo menos no. hubiera sido Colón recordado como un hombre un poco más firme si, eh, en no? cuanto a sus convicciones de, de tratar de mantener no la paz. Como un amigo él, de Laval. Claro, él tenía miedo de pensar que hubiera sido, que, que podría haber sido recordado como un hombre que ya cuando estaban las cartas tan echadas, eh, un poco pens que haber sido recordado como un hombre que trató de transar un poco con Hitler o con los nazis, ¿no? En realidad se trataba de, bueno, de, de ver si por lo menos se podía gastar un último cartucho y ver si se podía llegar a un mínimo entendimiento, que yo creo que igualmente no, no era no, posible ya no, en ese no, momento. No, eso, no, no, estábamos con el espacio vital y todo lo demás. Ya no era posible, ya de, de había acuerdo. pasado Checoslovaquia, ya había pasado. Pero los gestos, los gestos hacen a la historia. Exacto. Y vos te quedás en Francia con Jean Moulin. Y con suerte mil maquis aunque el día que entraron los americanos, todos los franceses habían sido aquí. este ah, y, menos algunos y que terminaron Gaulle, en Argentina, ¿no? Y, sí, y como Gaulle, Pierre Lavaz, pues. Sí, Y con de Gaulle, este, rompiéndole los esquemas a Churchill, que en algún lado de su memoria se escriben, muchas cruces he debido llevar, nunca tan pesada como la Cruz de Lorena. Y eso fue por de Gaulle que era de Lorena, ¿no? Claro, claro. Sí, fue fue como una estrategia que a veces fue un pesar para Churchill. Es que fue fue porque era muy pesado y además. Pero había que mantenerla de alguna manera. Y sí, porque era la forma de, de hacer ver que Francia todavía había una Francia libre en algún lado, aunque estuviera en Gran Bretaña. Es cierto. Y los americanos una tuvieron la grandeza de dejar entrar a los franceses primero a París. Uh -huh. Es cierto. Es cierto. Cuando de verdad. No habían peleado mucho. Un bueno, hecho que también tuvo repercusiones acá en Argentina, ¿no? En la Liberación de París. Sí, mi padre siempre me contó porque la policía los perseguía a caballo, que los que estaban eh, fueron a festejar a Plaza Francia, Plaza mucha Francia. gente, y los perseguían a revencasos y terminaron en Retiro, que era inglés, en la estación tomando champaña dentro de Retiro y siempre me dijo ese día hubo dos ciudades de duelo en el mundo Berlín y Buenos Aires claro sí Buenos Aires muy dividida seguramente y mi padre era francés claro. entendámonos. Buenos Aires muy dividida eh, eh, había una parte de la sociedad y no necesariamente una parte de la alta el, sociedad el nacional catolicismo que resistía al nazismo el nacionalcatolicismo. sí sí, que sí. fue terrible Sí, una época como usted dijo antes, ¿no? Una época bastante oscura y que todavía da para Muy echar locura. un poco de luz. Pero este 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 hombre ve terminar, ve terminar un imperio en el 18. Claro. Claro, eh, sí, sí. Ve, ve salir un Kaiser. Sí, sí, sí. Pobre. Él incluso se, hace, se convierte como en un especialista de la revolución que viene después del 18. Escribe libros, por eso Von Papen que había leído su libro. De hecho, o sea, no solamente eh, le hace comentarios sobre su libro, sino que eh, también lo compara con ciertos otros libros, ¿no? que en Argentina son inconseguibles en este momento, no. que se han escrito en, su, en un momento en Alemania sobre, sobre esas revoluciones y contrarrevoluciones que hubo en la época de entreguerras. Este, por eso, a tal punto, el respeto que se le tenía a este hombre no en aquella época en Alemania. Escribió algo sobre el Tratado de Versalles. No que yo sepa. No porque que yo hubiera, sepa. Hubiera, por eso hubiera eh, sido tremendamente claro, interesante Claro, él escribe ¿no? en el 46 ese libro, ¿no? Que yo le había comentado sí, sí, antes. Sí, no Lo he visto. Y por supuesto. Lo, lo he, he visto en una librería de sí, viejos. Cómprelo. Hace un tiempo. Cómprelo porque no tienes desperdicio Como para mí el señor de, debía de haber sido argentino, embajador claro. en Alemania, nazi. No, punto. Claro. Este esas el único que que espantó. de fascista en algún momento. Fue un embajador americano llamado Dodd. Bueno que era una especie de Spruil braden ¿no? Porque era un era como un profesor que había llegado a la, a la diplomacia por otros caminos, no era diplomático no y, y que, 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 una... que era como un cowboy que creía que cualquier cosa que estaba asociada por ahí a un país neutral en ese momento era automáticamente no, nazi, ¿no? Julio. Y él igual dice, "Yo lo perdono por esto, por esto y por esto", que es un Julio, poco lo que yo el, le estoy diciendo. El, el Departamento de Estado americano no es Itamaraty. No tienen no. una buena diplomacia, entendámonos. Bueno, no. eh, hay varios países que no tienen una buena diplomacia. Uno de ellos es Estados Unidos. Uh -huh. es, por regla general son bastante lamentables. Uh -huh. Hay excepciones, pero por regla general no. Sí, no, es como no que, que tiene un doble universal. discurso, ¿no? Digamos, por ahí. No, y eso, y... en esa época también pasaba un poco lo mismo por ahí. O sea, si en el país de las libertades después se apoyan a ciertos regímenes, es como que tienen un doble. Ah, lo porque que es bueno tenía... para nosotros tal vez no les parece. No, porque tenían una explicación: es más fácil tratar con un hombre que con un congreso. Claro. Claro. Yo escuché esa explicación de un embajador de los Estados Unidos que no voy a nombrar. Cuando le dije, por Dios, apoyaron de, de Somoza para abajo a cuanto dictador latinoamericano hubo. Y me dijo, es que es más fácil hablar con un hombre que con un congreso. Claro, entiendo. Y, y es cierto, es más fácil. Pero bueno, lo siento. O sea, son el país de la libertad. Eso dicen. Y dentro, claro. dejémoslo a Trump de lado. Este, eh, dentro del manejo de los Estados Unidos es lo más cercano a un ideal, ¿no? Claro. Que nunca es perfecto porque es humano. Pero los federalistas fueron fantásticos. Pero seguimos con este señor que me impresiona, sí. que ve terminar un imperio y claro. después ven a ser ven a ser un monstruo. Ven a ser un monstruo. Y él además lo va relatando, o sea, sus informes que están hoy en varias cajas del, del archivo, ¿no? del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y espero que sigan. Son como, como un hilo conductor en una historia, ¿no? Que uno va siguiendo. Y como y es, y es a mí lo que me impresionó bastante también era que evidentemente también era un agudo eh, analista político, ¿no? Que era un poco también su trabajo bueno, bueno, debía en aquella ser, época, debía en ser, un ser un poco también su trabajo, sí. pero era muy bueno porque él eh, en, uno puede ir viendo por las fechas de los informes cómo se va adelantando a, a, muchas, a muchos episodios. Por ejemplo, en el 32, cuando llega Hitler, todavía no había asumido. Y, y él cuando se entrevista con Hindenburg y cuando ve eh, los gobiernos efímeros que se van sucediendo, es como que ya va previendo... Bueno, o sea, la, también vive, la, la, el Weimar, o sea. vive el final de Weimar. Vive el final de Weimar, la muerte de Hindenburg. Sí. Eh, o, eh, incluso trata de hacer análisis políticos sobre quién va a suceder a Hindenburg. Y generalmente siempre va acertando. Siempre va acertando y de hecho va acertando también cuando uno va, los años van pasando y uno va llegando al 38, a la crisis de Múnich, que se, se, entre comillas se termina solucionando mal en Múnich, la crisis de los sudetes, como él va eh, ya eh, adelantándose y diciendo que las decisiones que están tomando las potencias occidentales, haciéndole concesiones a Hitler, es un error. Y que por más que lo vayan posponiendo, a través de. Sí. Por más que Neville Chamberlain eh, lo vaya posponiendo, <laughs> junto con, con Francia y con las demás potencias, es inevitable llegar a una confrontación con Alemania porque Hitler no va a respetar esos acuerdos, y es lo que termina pasando. Y que cuanto antes sea la guerra es mejor, decía la Buglé. En otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque Alemania iba a estar menos preparada todavía. Y de hecho, cuando estalla la guerra todavía la, la, el equilibrio de fuerzas entre Francia y Alemania y lo que es lo que sería la sumatoria de Francia y Inglaterra contra Alemania todavía eh, es a favor de los aliados y los aliados todavía siguen dudando no y cuando Alemania invade Polonia muchas partes muchas muchos pertrechos de, tu, de su ejército todavía se movían a caballo no era esa maquinaria infernal que dos años después eh, ya era prácticamente indetenible también, ¿no? Con, bueno, la guerra relampa, hubo un montón de cuestiones que también que revolucionan la guerra en sí y grandes estrategias que le dan las victorias estridentes a Alemania en Occidente, ¿no? Quizá. Pero como la boule ya veía eso. Pero quizá. Lo ya que, veía eso. Lo, cuando que los... no vio, lo que no vio es que las democracias, y supongamos que Francia tenía una democracia en ese momento, Inglaterra lo tenía, el Reino Unido. Eh, son lentos para tomar ese tipo de decisiones. Son lentos sí. y van cediendo, van cediendo, hasta que ya no pueden ceder más. Pero son lentos, son lentos para tomar decisiones. O sea, a Chicos los, los sudetes, bueno, bueno, que se queden con los sudetes. Claro, es incluso... El acuerdo hasta, con claro. Polonia los obliga. Claro, la Google me vivió muy de cerca el tema de los sudetes y el tema de Austria también. Bueno, el es, es, es como que el hombre tenía una habilidad siempre para estar de alguna manera en el centro de los acontecimientos. O sea, cuatro días antes de que Hitler eh, viole la frontera de Austria, por decirlo de alguna manera, sí, bueno. la Google estaba en Austria, eh, hablando con el presidente y el primer ministro de Austria y hablando de esta situación. ¿no? Eh, y en un momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, que era un nazi solapado de alguna manera y que estaba operando, como casi como eh, atrás a bambalinas para que todo lo que después pasaba pasase. Siguen siendo. Pasase. Nazistia, claro. eh, en un momento le dice: Bueno, la Bugle, ¿usted qué opina de esta situación? ¿Cuándo cree que Hitler eh, nos va a terminar invadiendo? Bueno, mejor dígamelo a usted, que es amigo del mariscal Goering, le dijo. A ese nivel le contestaba la burguesía a los nazis, o sea, no, eh, él no tenía problemas en plantarse, como decimos ahora un poco, y eh, hablar de ciertas, como también lo hacía con, con encumbrados funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando tenía que protestar por lo que los nazis hacían en Argentina, ¿no? Que es un poco lo que habíamos hablado antes. Pero ese, ese tipo de personas, por ahí, digamos, ahí están las claras. Que eh, no comulgaba con la metodología y el sistema del nazismo. No, pero eso es obvio. Y, y Austria sigue siendo nazi, eso es al margen. Eh, en conjunto, aclaremos. Pero este, este personaje absolutamente inverosímil que está siempre eh, donde yo no querría estar en ese momento, sí. ¿no? O sea, en el momento adecuado. En el lugar adecuado para poder ser un testigo de una historia siniestra, entre paréntesis, cuando cuando vuelve a la Argentina, sí ¿qué le dicen? Él, bueno, como relatamos antes, él eh, en el año 42. Ma primero, re, renuncia que, a... primero contá que le dice Hitler cuando se va? porque eso es muy No, impresionante. bueno, hay, hay un archivo eh, muy largo sobre esa entrevista. Eh, fue una entrevista absolutamente a solas entre ellos dos que duró Hitler. Bueno, lo, lo manda a buscar, lo trae a Múnich, eh, quiere hablar con él especialmente porque se va y dice, bueno embajador, usted lo vivió todo acá, o sea desde, sí. desde el minuto cero prácticamente no cero porque el nazismo sí. empieza mucho antes, pero prácticamente vivió todas las transformaciones que así era y de todas las cosas que habían según Hitler decía en ese momento, y la se asentía, y fue criticado en su momento por eso, todas las transformaciones que había vivido Alemania en ese momento. no El problema no era o sea, los cambios beneficiosos que había tenido Alemania en la industria, en la recuperación económica, en el empleo, etcétera... sino la metodología del sistema que estaba empleando, ¿no? que, que, que era un sistema sí. político nefasto. Eh, bueno, es una larga entrevista. También habla mucho del tema de actualidad Hitler en ese momento, habla de cómo se lo ve en Inglaterra a él que se lo ve como un, creo que la palabra en alemán es un schwadroner o algo así, como un ladrador, ¿no? Eh, con el cual no se puede llegar a un entendimiento. Y en realidad sí, en Inglaterra ya había pasado un y ya había pasado los sudetes y ya como que ya no se confiaba más en cualquier acuerdo que se pudiera llegar a tener con Hitler, ¿no? Y al final de la entrevista también Hitler habla de la Argentina, vuelve sobre el tema de la neutralidad, sobre nunca nos vamos a olvidar de su neutralidad, por tercera vez lo estamos diciendo, ¿no? Y al final de la entrevista, eh, obviamente toma de su escritorio el famoso Marco de Plata con su fotografía, <laughs> se, se lo dedica ahí en, se lo escribe y se lo dedica eh, a mano alzada ahí en, en su oficina, en la casa de Múnich, en la casa del partido. Y bueno, este, Y en esa manera termina la entrevista. En algún momento la Buglé fue criticado por ese por, un, por el informe que hace de esa. Es un informe bastante objetivo, ¿no? Y bastante descriptivo. Porque es como que. Es criticado porque es como que. Eh, como Saca le a relucir demasiado los aspectos positivos del nazismo. Pero para conocer al personaje y ver realmente lo que pensaba, hay que leer todos los informes, incluso los informes secretos, confidenciales, etcétera, que envió desde el 32 hasta el 39. Bueno, algunos tuvo. Sacó a Alemania de una recontra sí. hiperinflación y tuvo un sistema económico mm. eh, que levantó al país, que era lo que sí. se veía desde afuera. Mm. Eh, el Volkswagen, se lo debemos, y sí, 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 no sí, estoy haciendo publicidad de una marca. Mm. Este, levantó un país. Que estaba destruido, que destruyó el Tratado de Versalles sí. más allá de la guerra. Yo, una aclaración última sobre, sobre la entrevista ¿no? que, que tuvo con Hitler, que también después tuvo una con Goering en Carinhol, la famosa sí. residencia, donde Goering también habló mucho de la Argentina y, y la Bugle también le agradeció por algunos problemas que le solucionó con respecto a carnes frigoríficas, que, que tenían algunas trabas para entrar en Alemania. No, y además eh, sabía... Yo tuve la oportunidad de ver al menos la fotografía de de esa, de esa de ese retrato que le regala Hitler a la Google en la última charla no era el clásico eh, el clásico sí. y eso todavía está bueno todavía está en poder de la familia y bueno es, 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 ahí me dice es un es una pieza de museo o sea no, no tiene que ser tan digamos no, no puede ser asociado como que la boule o la familia guardó eso por, por, por un tema de, de que Amper. pudieran admirar a Hitler y que ni remotamente Pero, es por así favor. Eh, Sino más que nada por un tema histórico que es una pieza de museo uno cree en realidad o sea es que debería estar en dedicada de puño de letra por Hitler en el marco de, con el marco de plata con el escudo de Alemania Etcétera, eso marca una época también, ¿no? En realidad, Hitler Pero se lo obsequiaba a cualquier visitante que él tenía. Hay otra cosa: cuando él vuelve a Alemania en el 32, después de haberse ido en el 18, consigue todas las reparaciones, porque por supuesto. Después, ahora también conseguimos este, embajada y, y todo lo demás, que no teníamos, porque claro, como todo se había pasado a Bonn con la división claro. de Alemania, este, eh, yo vi cuando se, 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 se empezaba a hacer la, la la embajada argentina como reparación, pero en, en el 32 es es este personaje que consigue que se devuelva lo que se perdió en la guerra del 14. Claro. Claro, claro, o sea, de todas maneras, eh, eh, eso, digamos, eso es como que, como que estaba ya medio cocinado, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Con, o sea, él creo que no tiene tanto mérito, la googleé por ahí sobre, sobre ese tema del 14, este, pero bueno, si no, es una época que él vivió y que él conoció mucho y, y que lo marcó, eh, y también el periodo entre guerras y, y lo que hablábamos antes también eh, sobre el Tratado de Versalles, ¿no? el gran disparador de la Segunda Guerra Mundial y que él también habla algo sobre eso en su libro ¿no? de y de periodo. la guerra en Medio Oriente ahora, aunque no uh -huh. lo creas. <laughs> si ya es un tema en el que yo por ahí voy a patinar un poco <laughs> nos están echando, realmente ha sido un placer Julio Muti. El libro es en el ojo del huracán y es la vida de alguien que estoy segura que a lo mejor usted lo escuchó nombrar. Y por ahí le pasó lo que me pasó a mí. Dijo: Bueno, fue embajador en la Alemania de Hitler, debe haber sido nazi. No lo fue. Y además, el tipo es fantástico. Es un tipo que fue un testigo de la historia, pero un testigo lúcido que además dejó detalles lúcidos sobre esa historia. Que seguramente. La mayoría de nosotros no conoce. Te digo, para mí el libro fue, y se lo escribí, esclarecedor, lo cual es importante. Es fácil de leer, está bien escrito, la edición es del Olmo, vaya y cómprelo. Tenemos que desasnarnos un poco. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a usted. Ya sabe, esto fue La Dama y el Bárbaro, es decir, perdón, La Dama y el ausente. Eh, se repite el miércoles de 22 a 23 y a eso de las 5 de la tarde, gracias a Daniel Villarroel, que yo se lo nombro siempre y ahora le aclaro, es nuestro maravilloso operador creativo y artístico, eh, además de rockero. Lo va a tener subido a YouTube, busque la dama y el bárbaro y simplemente va a aparecer y va a poder ver que además Julio Muti. Es casi escandalosamente joven. Pase un buen sábado, un mejor domingo y nos encontramos la semana que viene. Chao.